No sé ni cómo empezar este vídeo, la verdad. No sé ni cómo afrontarlo, porque siendo el Club Deportivo Tenerife, siendo el azul y blanco, los colores que llevo en el corazón, hoy lunes, día 14 de septiembre, estoy súper dolido. Súper, pero súper dolido. No entiendo cómo un club como el Club Deportivo Tenerife ha llegado a este punto. No entiendo cómo haciendo una pretemporada tan buena, donde todos alabamos el trabajo de los jugadores, estas cuatro primeras jornadas de liga ha sido desastroso. Y si incluimos la Copa del Rey, peor. No lo entiendo. Yo no sé, no vengo aquí a analizar ahora el juego del equipo, que ha sido un desastre. Se ha notado un Raúl Lagné súper nervioso haciendo cambios. Pero no quiero criticar el equipo ahora. No es hora de criticar el equipo, es hora de buscar soluciones. No entiendo cómo se ha llegado a esto, de verdad, no lo entiendo. Sé que mucha gente echa la culpa a Alfonso Serrano, otros al presidente. La afición está picada unos contra otros. Estamos que si los partidarios de Cervera todavía meten caña a los partidarios de Raúl Lagné, que si partidarios del presidente, la gente que está con Pierre mete caña a la gente de Concepción, la gente de Concepción a los de Pierre. Está todo el mundo enfrentado. No hay más que meterse en los grupos de WhatsApp para ver cómo se discute por jugadores. El otro día me metí en un grupo y estaban discutiendo sobre si el Choco Lozano era bueno, que si era un tranque, otros defendiéndolo a muerte, haga lo que haga, es un pedazo de jugador. No lo entiendo qué está pasando en este equipo. Y lo único que puedo llegar a entender y lo único que veo es que nos vamos a segunda vez, señores. Que la última vez que el equipo empezó perdiendo tres de los cuatro primeros partidos de liga, nos fuimos de cabeza segunda vez, porque salir del pozo es muy difícil. No lo entiendo de verdad lo que está pasando en el Club Deportivo Tenerife. Y tampoco tengo la solución, no sé las medidas que hay que tomar para salir de esta situación. Yo creo y sigo pensando de corazón, de verdad, sigo pensando de corazón, de que tenemos un equipazo. Hombre, a lo mejor no un equipazo para subir a primero, para estar en los puestos de ascenso pues toda la temporada. Pero señores, que sí, que yo me he puesto a analizar las plantillas de segunda división y tenemos una de las mejores plantillas de toda la categoría. Diga lo que diga otras radios de aquí locales que son partidarias a Pierre y que lo que hacen es machacar metiendo cizaña. Esto les viene bien a ellos. ¿Para qué? Para poder promocionar a su próximo presidente o al que quieren. Yo amo a Pierre, a mí me encanta Pierre, es parte del tinerfeñismo, es parte de nosotros. Pero esta no es manera ni es la forma de meter ahora caña en una directiva. Lo que hay que hacer es salir de esta situación, y al final de temporada tienen que rodar cabeza sí o sí, pero este es el momento de pegar los hombros unos contra otros y salir de esto, señores, tanto los jugadores como la afición. Me he encontrado en el estadio ayer un enfrentamiento de unos contra otros y no me gusta, porque eso solo lleva a la desaparición, de la unión, y viene el todo lo malo que se puede dar en una categoría. Es que me cuesta hasta hablar, de verdad, porque este vídeo lo iba a hacer ayer, pero no lo hice porque estaba súper, súper mosqueado y súper caliente, porque ayer, lo que viví en el estadio ayer, me recuerda a lo que he vivido las peores tardes en el Heliodoro, y no me gusta, de verdad. Espero que el Tenerife salga, no sé los medios, de verdad, bueno, sí lo sé, que todo es un tema codo con codo, que todos nos juntemos, afición, jugadores, entrenador, que tomen reflexión y que el equipo juega lo que sabe jugar, al juego que nos maravilló en pretemporada, donde le dimos caña tanto a los canariones, tanto aquí como allá. De verdad, no lo sé, y voy a cortar el vídeo ya, porque es que no sé ni la solución que se tiene que buscar para solucionar todo esto. Solo sé que de fondo he puesto un vídeo para recordar los mejores momentos de nuestro Tenerife a lo largo de la historia, que es lo que realmente hoy día lunes pues me motiva. No es hora de meter caña, señores, no es hora de que las radios quieran ganar su minuto de fama
ahora crucificando al entrenador. Dios mío, el entrenador es el mismo que nos salvó el año pasado. El entrenador es el mismo que hace 4 jornadas lo estábamos alabando. Por favor, es el mismo, es el mismo. Y los jugadores son los mismos. Los jugadores se le notan nerviosos, se le notan... Ayer lo de Aitor Sanz, mira, es que no quiero ni hablar, no quiero hablar del partido. Solo sé que el Oviedo nos cascó 2 y pudieron ser 5. Felicidades al Oviedo, la verdad. Felicidades al Oviedo. Pero el Oviedo nos pudo meter 5. Yo es la primera vez que veo en mi vida cómo una afición le pida al árbitro que pite ya, pero no porque hubiéramos o estuviéramos ganando, no. Pita ya porque veíamos que el partido nos podía meter 3 y 4. Y por eso la gente estaba diciendo, pita ya. Pita ya para acabar de esta pesadilla. De verdad. No lo sé. Solo digo que la bandera que pongo ahora de fondo es nuestro sentimiento. Es nuestra isla y tenemos que luchar codo a codo para sacar a este equipo adelante, de verdad, ¿vale? Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.